My first word must be one of praise for the enterprise, enthusiasm, and hard work which have made it possible. At a time when this country was still under the cloud of a long... El padre de la reina, el rey Jorge VI, padecía un atenuante defecto del habla. Entre bambalinas, el rey estaba siendo tratado por un terapeuta del habla llamado Lionel Locke. Pez, bien, gordo, gracioso. I hear I am accused of the atrocious crime of being a young man. Por primera vez, los antiguos pacientes de Locke, que fueron tratados al mismo tiempo que el rey, revelarán sus métodos. Nos hablábamos de una manera que no podíamos emplear con ninguna otra persona. Tengo con Locke una deuda infinita. Y a través de sus icónicos discursos, seguiremos atentamente el viaje que acometió el rey para encontrar su voz y dirigir una nación. ...1924, la exposición del Imperio Británico inaugurada por Eduardo, príncipe de Gales, y su padre, el rey Jorge V. Miles de personas asistieron a Wembley aquel día, muchas más escucharon. Era la primera vez que un rey británico era escuchado a través de la radio. La radiodifusión era la maravilla de la Edad Moderna. Ahora la monarquía no solo tenía que parecer regia, también debía sonar regia. Pero para el segundo hijo del rey Jorge V, el duque de York, no resulta tan sencillo. La nueva era de la radio supuso un tremendo impacto personal para el duque de York. Tenías que ser capaz de hablar directamente a millones de personas. Y él, con su tartamudez, no estaba preparado para ello. Congratulate you on the completion of this fine building, and I trust that it will prove the center of an administration. El duque se sentía abatido por la timidez y el miedo a hablar en público debido a su tartamudez. Dar un discurso en público es bastante difícil para cualquiera. Y por otro lado, la gente no sabía que tenía una deficiencia en el habla hasta que le vieron. Tenía que hablar a lo mejor durante 2 o 3 minutos, un verdadero suplicio para él. The strain was going into a new situation where people didn't know you. I was heaving, either making no sound at all or making terrible faces. And they used to be on the point of sort of rolling about with either laughter or embarrassment. Yo tenía la sensación de que estaba en una cárcel con rejas que me impedían comunicarme. Casi puedo visualizarme a mí mismo, agarrado a los barrotes y mirando al mundo exterior. El duque utilizaba la palabra infierno para describir cómo se sentía cuando daba un discurso. Tuvo que enfrentarse cara a cara con una nueva realidad. Hablando delante de aquel enorme micrófono. Ladies and gentlemen, I'm very glad to come here this afternoon to open the King's Field. I'm sure that we are all happy to feel that the generosity
of His Majesty has set an example to all. Se agarrotaba. No era capaz de pronunciar las palabras. Los músculos de la mandíbula se le contraían y le costaba muchísimo trabajo pronunciar las palabras. Creo que la gente relacionaba la tartamudez con una especie de incapacidad mental. Pensaban que algo no funcionaba bien del todo. Todo aquello contrastaba con la personalidad del hermano mayor del duque, Eduardo, un hombre con un talento innato para la opinión pública, un príncipe playboy y heredero al trono. Siempre le comparaban con su hermano mayor. Aquello resultaba muy incómodo y la gente decía cosas como: son como el patito feo y un faisán. Su forma de caminar y sus modales fueron imitados. El traje del príncipe de Gales se convirtió en el paradigma del traje de hombre. Incluso el uso de la boquilla se puso de moda. Para el príncipe de Gales todo resultaba fácil. Bastaba con esbozar aquella sonrisa con su aspecto de niño para que la gente se derritiese en su presencia. El rey Jorge V tuvo 6 hijos. Bertie era el segundo. Todos recibieron una educación estricta. Bertie empezó a tartamudear a los 7 años. Su padre probablemente acrecentó su defecto más que ninguna otra persona por su forma de tratarle y de gritarle «dilo ya» cuando tartamudeaba. Le colocaban tablillas en las piernas para controlar el temblor y le obligaron a escribir con la mano derecha siendo zurdo. Probablemente eso haría sufrir tartamudez a cualquiera. Todo ello nos presenta una imagen bastante deprimente del pobre Bertie. Creo que todo mejoró porque se casó con la mujer perfecta. Se había casado con Elizabeth Bowes Lyon, que más tarde se convertiría en la reina madre, quien le apoyó durante toda su vida. Alejados de los deberes públicos, disfrutaron de los privilegios de la realeza. Aquellos fueron los primeros años, los años felices. Él elegía el esparcimiento del campo siempre que sus pesadas obligaciones se lo permitían. Pero en 1926, sus vidas fueron interrumpidas. Su padre pensó que había llegado la hora de que Bertie saliese a visitar el imperio en una gira de 6 meses. Pero Bertie debería pronunciar docenas de discursos ante miles de extraños. Si no quería defraudar a su padre, tenía que hacer frente a su tartamudez. El 19 de octubre de 1926, el duque y la duquesa de York llegaron al extremo menos elegante de la calle Harley para reunirse con el australiano Lionel Locke, un terapeuta del habla. Él era la última oportunidad del duque para intentar eliminar su tartamudez antes de los 6 meses de discursos públicos que le esperaban en su gira por el imperio. Cuando fui a ver a Lionel Locke en 1926, evidentemente ya había visto a unos 8 terapeutas. Aquel hombre estaba cansado. Todos los intentos del duque por curar su impedimento del habla habían fracasado. Los motivos por los que la gente tartamudeaba se desconocían y no existía ningún consenso en la forma de curarlos. La terapia del habla estaba en sus albores, no se la consideraba parte de la medicina. Era una profesión que carecía de cualquier tipo de reglamentación, si es que se le podía llamar profesión. Lionel Locke había viajado a Gran Bretaña desde Perth a la edad de 44 años con su mujer y su familia. No tiene ninguna titulación médica y decide alquilar varias habitaciones en la calle Harley. No tiene mucho dinero, se encuentra en una situación límite. Y allí abre su consulta, donde empieza a ver pacientes.
Su experiencia laboral en Australia era más teatral que médica. Durante el día enseñaba dicción y por la noche utilizaba sus mismas habilidades en los escenarios de sus producciones de teatro amateur. El desafío de Lionel Logue era muy grande. El duque de York tenía 30 años y llevaba tartamudeando 23. Recuerdo que era un hombre muy alto. Hola, George. Me alegro de verte. Ven a sentarte. Siéntate aquí. ¿Cómo te encuentras? Y era muy amable, muy acogedor. George Metcalf tenía 9 años cuando empezó el tratamiento con Lionel Logue. Empezó cuando tenía 3 años. Mi padre me gritó, no tartamudees. Y a partir de ese momento empecé a tartamudear. Era una especie de tic, pero era peor que un tic. Si se me permite hacer una demostración, era algo así. Y me golpeaba literalmente la cabeza contra las mesas, si había una mesa delante de mí, o contra el plato de gachas o de sopa. Durante 2 meses, Bertie visitó a Logue casi a diario y practicó intensivamente. Un día, cuando llegué a la consulta, el duque salía de allí. Yo no sabía que el duque estaba siendo tratado. Y creo que fue Logue quien me lo contó. Probablemente le hice la impertinente pregunta cuando llegué arriba. Se inclinaba hacia adelante en su silla, me ponía la mano en el estómago y me decía, lo que tienes que aprender a hacer, George, es a respirar con el diafragma. La mano justo encima del ombligo y asegúrate de levantarla constantemente para crear una columna continua de aire en la tráquea. Esa es la verdadera clave, respirar con el diafragma. Así que vamos a realizar varias respiraciones. Vamos allá. Cuando el duque de York empezó a controlar su respiración, Logue le enseñó cómo están formados los sonidos y las letras. Pip, pop, pap. La mecánica del sonido. ¿Cómo haces realmente el sonido? Yendo a algún sitio. Yendo. Es fácil, porque no hay nada que lo contenga. Madre. Travieso. Justo en la nariz. Goodbye. Y abriendo bien la boca para que la I pueda salir. Puedes hacer. Puedes toser. Espero no haber dañado su equipo de sonido. Algunos métodos de Logue tenían más el olorcillo del centro de Londres que de la calle Harley. Vamos a ver cómo queda si lo cantas. Tal vez deberías ponerte de pie, George. Venga, intentémoslo. Y sí, te has quedado atascado en la C. Ensayémoslo de nuevo. Y nunca era enérgico, como un buen director en una película. Con la gira real a solo unas cuantas semanas vista, Logue prescribió al duque una hora de ejercicios al día. Pez, bien, gordo, gracioso. Era mucho trabajo para practicar en casa cada día. La duquesa de York se involucró totalmente en el tratamiento de su esposo. Le ayudaban las terapias, le acompañaba a las salas de consulta y se quedaba allí aprendiendo a respirar para seguir haciendo los ejercicios cuando salían de viaje en sus giras al extranjero. Cuando el duque y la duquesa zarparon en enero de 1927, Bertie tenía confianza en sí mismo y en su terapeuta. Mientras todo el mundo descansaba en la cubierta, él estaba allí haciendo gárgaras, practicando trabalenguas, ensayando los diferentes sonidos de las vocales y escribiéndole a Logue lo bien que estaba haciendo los deberes. Era como un niño intentando complacer a su profesor, algo realmente extraordinario. Durante 6 meses, el duque y la duquesa representaron a la corona en Australia. El viaje fue considerado un éxito, pero Logue sabía que se trataba de un problema controlado y no de un problema resuelto. Siempre iba a ser un problema, nunca iba a desaparecer, porque la tartamudez nunca desaparecía completamente. Él consiguió superarlo en una gran medida, pero no por completo.
La tartamudez del duque afectó a su vida en otros sentidos también. Yo creo que padecía una tensión enorme y que la tartamudez era la fuente de una gran frustración que fue creciendo en él hasta que un día estalló. Lo pagaba con sus perros. Cuando ocurría era desconcertante. En una ocasión cogió los cuchillos y los tenedores y empezó a lanzarlos. La princesa Margarita acudió en su ayuda diciendo: me encanta este juego, y se puso también a lanzar cuchillos y tenedores, y todo se calmó. El duque y la duquesa tenían dos hijas, Isabel, la actual reina, y la princesa Margarita. Su educación fue muy diferente a la de su padre. En realidad, con los York y las dos niñas, tenemos la primera réplica de una familia real de clase media. Formaban un cuarteto muy cariñoso, genuinamente amoroso, una unidad. Él siempre se refería a su mujer y a sus hijas como nosotros cuatro: papi, mami, la pequeña Isabel y Margarita. Durante 10 años tuvieron una vida familiar exenta de complicaciones. Pero todo aquello cambió el 20 de enero de 1936 con la muerte del rey Jorge V. Detrás del féretro, en solemne procesión, desfilaban Eduardo y sus hermanos. Ahora él era rey. Eduardo había sido preparado para ser rey durante toda su vida. Con orgullo y humildad, Eduardo asumió la responsabilidad. Pero estaba encaprichado de una divorciada americana, Wally Simpson. Le llamaban el rey del pueblo. Y aunque era adorado por todo el mundo, llegado el momento no le importó a nadie, excepto la señora Simpson. Si Eduardo se casaba con Wallis, aquello tendría consecuencias. De pronto la abdicación era una posibilidad. El duque de York contemplaba la situación con horror. Y en aquel momento crucial, Eduardo VIII no le estaba haciendo partícipe de su confianza. Solamente una semana antes supieron que él iba a... Cuando el duque de York supo que iba a abdicar, dio 3 vueltas alrededor del parque de San Jaime. Se apercibió de las enormes responsabilidades que iban a recaer sobre él. Ha tomado su desgarradora decisión. A few hours ago, I discharged my last duty as king and emperor. You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne. But you must believe me. El duque de York se trasladó hasta la casa de Marlborough y estuvo llorando sobre el hombro de su madre durante una hora. El reinado de su hermano había durado tan solo 327 días. Esta crisis sin precedentes obligó al duque de York a ocupar el trono en diciembre de 1936. Hubo una campaña de rumores en la que se aseguraba que Jorge VI sencillamente no estaba capacitado, que era frágil y enclenque, y que nunca conseguiría estar a la altura del papel que debía desempeñar un monarca. Detrás de las bambalinas la gente pensaba: socorro. Él desconocía los asuntos de gobierno, no sabía nada acerca de cómo funcionaba todo aquello. Les aterraba que el pueblo británico no los quisiese, sentían que podían ser considerados usurpadores del trono. 2 días después de la abdicación, Bertie fue ridiculizado públicamente en la Radio Nacional por una inesperada voz. During the last 10 days, we have seen strange things. One king went and another king came. Pero el arzobispo de Canterbury, Cosmo Lang, era bastante egocéntrico y se dejó ver mucho en los días de la abdicación. And here, may I be permitted to add a parenthesis, which may not be unhelpful. When his people listen to him, they will note an occasional and momentary hesitation in his speech, but he has brought it into full control, and to those who hear, it need cause no sort of embarrassment, for it causes none
to him who speaks. This is a really Esto es espantoso. La fecha de la coronación, la misma que se había establecido para su hermano exiliado, dejaba poco tiempo para que el nuevo monarca se preparase. La coronación por sí sola conlleva una serie de respuestas durante la ceremonia. Pero también, y más importante aún, esa misma tarde, el monarca tiene que dirigirse a su imperio pronunciando un discurso radiofónico. Cientos de millones de personas de todo el mundo escucharían sus palabras en directo. Él estaba absolutamente aterrado. Estar solo en una habitación ante un micrófono le horrorizaba. Y poco más de un mes antes de la coronación, se da la orden: vayan a buscar a Lowe. El rey Jorge VI tenía muchas cosas que demostrar el día de la coronación. Locke tenía que prepararle y afianzar su autoestima. El rey le cuenta a Locke que ha tenido un sueño en el que se despertaba en medio de las casas del Parlamento e intentaba hablar, pero al abrir la boca era incapaz de pronunciar una sola palabra. Se quedaba totalmente mudo. Locke estudió el discurso radiofónico que el rey iba a pronunciar tras la coronación para identificar todas las palabras problemáticas. Me enseñó cómo estaba hecha una letra, con las partes que la componen, casi como los bits en un programa informático, para que pudieras concentrarte en el aspecto y el sonido de esa letra. Se tomó la molestia de estudiar cada frase, cada palabra, cada sílaba, cada sonido. Locke era un artesano. Estudiaron las respuestas que tenía que dar durante la propia coronación. Estudiaron el texto del discurso que iba a pronunciar y practicaron, practicaron y practicaron. B. Rey. Estamos un poco atascados con esa palabra. Pronunciémosla otra vez. Catastrófico. Catastrófico. George, ahora lo has hecho fantásticamente. Hagámoslo otra vez. Esta vez todavía mejor. Y siempre te marchabas pensando, caray, creo que lo estamos consiguiendo. 6 días antes de la coronación, los nervios hicieron mella en el rey. Lowe le describe en un momento determinado casi al borde de la histeria. Repasa el discurso una y otra vez, tropezando siempre en el mismo lugar, lo que le hace enfadarse consigo mismo y sentirse completamente frustrado. Algunos temían que el rey no fuese capaz de terminar el discurso. La BBC editó una copia de seguridad hecha con las mejores sesiones de ensayo del monarca. Como medida preventiva, deciden que si todo marcha horriblemente mal por la tarde, cortarán el discurso y lo sustituirán por una antigua grabación. Lionel Locke y su mujer contemplaban desde el balcón situado encima del palco real cómo el rey Jorge VI era coronado. Así que se mezclan con otros miembros de la familia real, lo que constituye un extraordinario privilegio para una pareja de plebeyos. Si miraba de frente, el rey podía ver a Locke. Aquello le daba confianza. Era su apoyo. Yo estaré allí. Estaré con usted. Y la verdad es que va a estar fantástico. Y así fue. Willing to take the oath? I am willing. Solemnly promise and swear? I solemnly promise so to do. Jorge VI ya ha sido coronado. Pero el día aún no ha tocado a su fin. El rey todavía tiene que hablarle a su imperio. Never before has a newly crowned king been able to talk to all his peoples
in their own homes on the day of his coronation. I rejoice that I can now speak to you all wherever you may be. And we do not forget at this time of celebration those who are living under the shadow of sickness or distress. I thank you from my heart, and may God bless you all. Locke felicitó al monarca por un trabajo bien hecho, pero ambos sabían que las exigencias del reino serían muy duras para un monarca tartamudo. May it please your majesty to name and launch this ship. I name this ship King George V. May God bless her and those who serve in her. En 1937, el recién coronado rey Jorge VI tenía a donde quiera que fuese a una muchedumbre entusiasta, aguardando para escuchar sus palabras. I have much pleasure in declaring the King's Newport Bridge open. En su primer año de reinado tuvo que enfrentarse a una agenda interminable de discursos, responsabilidades de Estado y compromisos reales. My grateful thanks. And when the last presentation has been made, His Majesty speak. In possession of the manners. El propio Locke dijo que en los ojos del rey se reflejaba el cansancio. Era un cansancio físico y psicológico, y estoy seguro de que todos los tartamudos dirían lo mismo. Aquello representaba un esfuerzo enorme. Mi tartamudez estaba siempre presente. Con mucha frecuencia tenía miedo. Comparado con los demás, te sentías como una persona de segunda. Y creo que esa sensación permanece siempre contigo por mucho que la suerte te sonría. Locke había obtenido su primer éxito tratando a 6 soldados australianos de la Primera Guerra Mundial que sufrían trastornos del habla. Además de la ayuda física que les proporcionó, Locke se dio cuenta de que sus pacientes necesitaban apoyo psicológico. Mi padre era un tipo bastante temperamental, y Locke probablemente le dijo: esta es la forma como debería tratar a su hijo mayor. Y mi padre le hizo caso. Yo estaba leyendo una carta que Bertie le escribió a Locke muy poco después de que iniciase su tratamiento y viendo la forma en que el rey le decía, la alegría con la que le decía, ahora puedo volver a hablar con mi padre, me di cuenta del profundo grado de relación personal y psicológica que debió establecerse entre Locke y el rey durante el tratamiento y la terapia. Locke también trató al hijo de Sir Oswald Mosley, líder del movimiento fascista británico. Oh, you know, he's the king's therapist. Oh, I was, and all that, and so I was duly impressed. To me, a good day was when my stammer wasn't too bad, and a bad day was when I stammered very badly. And I thought my stammer stopped my father being a bullying man. Bertie había adoptado el nombre de Jorge en la línea sucesoria para mostrar una continuidad monárquica con su progenitor. Le persuadieron también de que imitase a su padre pronunciando un discurso navideño. Era una buena oportunidad de unir todavía más a la nación con la nueva familia real. En breves momentos, Su Majestad el Rey se dirigirá a su pueblo en el Reino Unido y en ultramar. El rey le pidió a Locke que le ayudase.
El discurso navideño fue radiado desde la misma habitación en la que su padre había pronunciado el mensaje de Navidad. Colocaron una mesa vieja de escritorio en una habitación que tenía la altura más idónea para radiar el mensaje. Al rey le gustaba pronunciar sus discursos de pie siguiendo los consejos de Logue, que buscaba así estimularle para que respirase hondo desde el diafragma. Por favor, permanezcan a la escucha. Yo solía escuchar la radio con un interés profesional, pues era consciente de las dificultades que tenía el rey. Pero aquel día, todos escuchamos con la respiración contenida y ninguna tan contenida como la mía, se lo aseguro. Many of you will remember the Christmas broadcast of former years, when my father spoke to his peoples at home and overseas as the revered head of a great family. We listened with great respect, just because it was a voice coming from somewhere unknown, and it was like a sort of mystical chief of a tribe or something. Debieron de ser unos momentos cargados de intensidad al escuchar aquellos silencios a través de la radio de la época, preguntándose si todo el sistema se había venido abajo o no. His words brought. Y de repente volvías a escucharle. Happiness into the homes and into the hearts of listeners all over the world. Yo le escuchaba acompañando abiertamente el movimiento correcto de su boca, sus dientes y sus labios. I cannot aspire to take his place. I think Logue must have taught the king to pause and not mind if he pauses. I mean, to take the pause. During this unforgettable year, and now drawing to its end. El discurso lento y pausado que Logue le enseñó al rey produjo un hecho inesperado. Hablaba con tono solemne, y el público pronto simpatizó con él. Is a pledge that we shall always keep. El rey había invitado a Logue a pasar todo el día de Navidad con la familia real. Creo que el hecho de que Lionel Logue fuese invitado a compartir la Navidad con la familia real era un toque de prestigio. Llegaron a conocerse muy bien. No eran amigos, en el sentido de dos iguales que comparten una amistad. Siempre había un cierto grado de respeto, una cierta distancia. El rey ponía mi querido Logue en las cartas que le escribía, y Logue se dirigía a él como su majestad. Él nunca hablaba del rey. De vez en cuando decía, he ido a cenar a palacio el otro día. Logue se mostraba siempre discreto respecto a su relación con el rey. Un hombre que amaba los escenarios estaba satisfecho permaneciendo entre los bastidores de la realeza. Hay todavía muchas preguntas sobre su figura que han quedado sin respuesta. ¿Cómo un profesor de dicción australiano y aficionado al teatro amateur pudo llegar a convertirse en el logopeda del rey de Inglaterra? We've had a very good show here tonight. And I thank you all very much, and I wish you good night. Hey! Logue utilizaba técnicas de dicción y declamación en su terapia del habla, pero no obtuvo el mismo resultado con todos sus pacientes. He certainly didn't cure me, and I don't think he helped me in my ordinary life. What Logue tried to make me do was act it. I am accused of being the atrocious crime of being a young man, you see. And Logue tried to do with me, he tried to make me be an actor or a politician. He wanted to sing, make a speech.
But then I went out of Lowe's consulting room and I went back to my friends. And I said, hello, how have you been? Nice to see you. And I thought, well, hell, I would rather stammer almost. Mayo de 1938. Estadio de Ibrox, Glasgow. El discurso de inauguración de Su Majestad el Rey ha despertado una gran expectación. El rey Jorge VI inauguró la exposición del Imperio Británico frente a una multitud de 100.000 personas. Gathered in this stadium and of a much greater audience all over the world. Las cámaras filmaron el discurso del rey aquel día, pero a fin de ocultar la verdadera dimensión de su problema del habla, la grabación fue sometida a un proceso de montaje que hiciese parecer el discurso más fluido. The Queen and I are very happy to be in Scotland once more. We shall see today the completion of a great scheme whose inception we saw when we were last in Glasgow 10 months ago. Esta es la versión larga del discurso, no emitido ni utilizado en su momento. Después de años de trabajo con Lowe, hablar en público seguía representando para el rey un gran esfuerzo. Los antiguos pacientes de Lowe van a ver por primera vez la grabación original. The Queen and I are very happy to be in Scotland once more. A whole town of more than 100 individual palaces and pavilions. El movimiento de la lengua para pronunciar el fonema D no lo domina. Le resulta bastante difícil pronunciar la W. Ahí está brillante. Brillante. The task has been shared by many people. Those who have served on the organizing bodies, the empire governments which are taking part, the directing staff, and not least. Breathe. Respira, respira, respira. It has been performed. Cumplido. To the people of Scotland. It is a significant fact that the plans were being. One of the things about stammering is one can never tell when one's going to get stuck. When this country. It was still under the cloud of a long industrial depression. I have the greatest pleasure in declaring it open. Yo diría que se trata de una extraordinaria demostración de todo lo que tuvo que superar. Although people would realize this king was having difficulties. They sort of wouldn't think he was making an ass of himself because he wasn't making an ass of himself. He was just stopping and talking in a sort of measured way, which did have its own rhythm.
Los 12 años que el rey trabajó con Lionel Logue representaron un progreso enorme para un hombre que estuvo absolutamente decidido a superar su defecto del habla. En 1939 la guerra era inminente. La opinión pública británica necesitaba no solo un rey, sino un símbolo de coraje y resolución. ¿Podía un rey tartamudo liderar a su país en sus horas más sombrías? In this grave hour, perhaps the most faithful in our history, I send to every household of my people, both at home and overseas, this message. 3 de septiembre de 1939. El estallido de la guerra. El rey Jorge VI hizo un vibrante llamamiento a las armas. Fue uno de sus mejores discursos, pronunciado en un momento en el que la nación compartía la incertidumbre y el temor al futuro. Spoken with the same depth of feeling for each one of you, as if I were able to cross your threshold and speak to you myself. Era el símbolo de la determinación, de la resistencia. Era como decir, vamos a superar esto, vamos a vencer. A medida que avanzaba la guerra y sucedían cosas terribles, se reunía con Churchill para revisar todos los documentos y creo que aquello le causaba una angustia y una tensión horribles. Creo que le afectó mucho. Mientras el rey llevaba sobre sus hombros la carga del país durante la guerra, otros pacientes de Logue se encontraban en el frente combatiendo por su rey y por su país. I was an infantry platoon commander. Now that's a word I find difficult. Platoon, P-L. So if we're in battle and you want to give an order like, you know, charge or enemy on the left, coming over the hill on the left, open fire, you don't stammer. I didn't stammer because it was a matter of life and death. It wasn't yakety-yak. El rey pronunció más de una docena de discursos importantes durante la guerra. Logue los revisaba, cambiando o eliminando las palabras más difíciles. Logue no era solo un terapeuta del habla ni un consejero psicológico, se convirtió en una especie de redactor de discursos. Los dos hombres desarrollaron un sistema que servía de guía al rey durante sus discursos. Eliminaba palabras, eliminaba frases y a menudo lo hacía por razones puramente lingüísticas. Los discursos marcaban los puntos en los que el rey debía hacer una pausa para respirar. Se subrayaban palabras que necesitaban enfatizarse y las que comenzaban por letras difíciles a veces se cambiaban. Cuando la balanza de la guerra comenzó a inclinarse a favor de Gran Bretaña, el rey se disponía a pronunciar su mensaje de Navidad de 1944. Iba a convertirse en un momento personal decisivo para él. Le dijo a Logue, mira, esta vez creo que puedo hacerlo solo. Ya no necesitaba su ayuda tanto como antes. Logue estaba en casa con su familia escuchando el mensaje por la radio. Once more, on Christmas Day, I speak to millions of you scattered far and near across the world. Enfrentado a solas ante un micrófono fue el acto de un hombre seguro de sí mismo. We do not know what awaits us when we open the door of 1945. But if we look back to those earlier Christmas days of the war, we can surely say that the darkness daily grows less and less.
La palabra coraje surge en todo momento. El coraje del rey para enfrentarse a los problemas que se le presentaron. Los afrontó con la cabeza alta en cada ocasión, nunca los eludió, los abordó de frente. 9 años después de aceptar a regañadientes convertirse en rey, Jorge VI encontró por fin su propia voz. En 1945 pronunció el discurso que el país había estado esperando. Today, we give thanks to God for a great deliverance. Speaking from our empire's oldest capital city, war battered, I would never for one moment daunted or dismayed. Tengo con Log una deuda infinita. Una deuda que sin duda me acompañará el resto de mi vida. And let us remember those who will not come back. Their constancy and courage in battle, their sacrifice and endurance in the face of a merciless enemy. We have come to the end of our tribulation. Creo que Locke me liberó de los barrotes y a partir de entonces pude alzar el vuelo. Me emociono.